muy buenos días, feliz inicio de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso y hoy las quiero complacer. Como el sábado habían tantas dudas de cómo vamos a colocar el fondant sobre un queque, hoy les voy a enseñar a forrar un quequito con fondant. Entonces, acá yo tengo ya el quequito listo para que ustedes puedan ver todo el proceso desde cero, porque el sábado ya yo tenía un poco el queque adelantado. Hoy voy a hacer una decoración más sencilla o una técnica de rayas en el fondant solamente para que ustedes vean cómo lo podemos aplicar. Ya yo tengo mi quequito listo, lo tengo con relleno. A este le puse un rellenito blanco que se le ve por ahí, es un brigadeiro de coco. Y yo lo voy a colocar en mi base. Voy a sellar primero el queque con lustre americano o el buttercream para que venga yo a colocar el fondant. Comentaba el otro día que me preguntaban que por qué no con dulce de leche, porque marca más imperfecciones. Hay un producto que se llamaba grasilla que hacíamos antes, que era como la borona del queque con mantequilla batida de azúcar en polvo, y con eso también sellábamos. Pero funciona mejor cuando utilizamos una grasa vegetal porque se endurece más y es más consistente. Hay dos cosas con las cuales podemos sellar un queque. Puede ser o ganache de chocolate o puede ser el buttercream, que es el lustre americano. Entonces ya yo tengo el queque acá, lo voy a montar sobre mi base para ya tener esta parte lista y voy a venir a sellar. Cuando nosotros vamos a colocar fondant, lo que necesitamos es un sellado leve, no es una gran cantidad de lustre lo que le vamos a venir a colocar a la torta o al queque. Entonces yo voy a venir acá a sellar. Cuando nosotros vamos a trabajar queques con fondant, preferiblemente ustedes tienen que hacerlo dos días antes para que el queque esté bien consistente a la hora de venir a colocar tanto el fondant como sellado. Este quequito mío no está tan viejito porque apenas lo hice ayer, y este que yo estoy utilizando no lo hice de un tamaño muy grande porque ahí tengo todavía queque de la primera comunión. Entonces, y hoy más queque todavía. Vamos quitando lo que nos queda por ahí para no ir contaminando el que ya yo tengo acá listo. Cosas importantes. Tenemos que tener un queque preparado mínimo dos días antes de venir a colocar lo que es la pieza de fondant cuando vamos a sellar. Igual, nosotros hacemos el queque hoy, lo dejamos enfriar bien. Cuando ya esté bien frío, colocamos el relleno que ustedes vayan a utilizar, relleno de dulce de leche, como en este caso yo utilicé brigadeiro de coco, lo que ustedes vayan a utilizar de relleno, lo montamos, lo dejamos reposar también un buen ratito y después vamos a venir a montar ya el fondant cuando haya reposado lo suficiente. Ahí voy a ir recogiendo. Se me mueve un poquito porque yo lo acabo de pegar. Ahí ustedes van a sellar. Yo voy a utilizar mi fondant laminado que yo preparo. Ahí les compartí la recetita en el del sábado para que la tengan por ahí. Voy a aprovechar este aquí que tiene un poquito de borona, pero no importa porque esto aquí, para que no se me desperdicie. Nada más para venir a emparejar. No es un montón, es una capita pequeña en realidad lo que estamos colocando. A ver, otra espátula. Una rasqueta más grande para venir a hacerlo de una forma más parejo. Esta espátula tan bonita y práctica, ustedes la pueden conseguir en Tips. Y afuera hacia adentro, jalamos los bordecitos. Hola, ¿enfriar se refiere en refrigeradora o al ambiente? No, lo tenés que dejar enfriar a temperatura ambiente. Cuando ya está bien frío el queque, venimos y montamos el relleno. Yo no hice aquí en vivo lo del relleno, pero en otros videos también lo hemos hecho, porque si no el queque se me mueve mucho. El queque está un poquito fresco porque yo los hice ayer. Y entonces vengo y monto, entonces se me va a mover mucho y tampoco la idea es esa. Entonces, para
evitar todas esas cositas, es que ya yo lo tenía listo. ¿Con qué lo está sellando? Con lustre Evercream, lustre americano. Lo dejamos bien parejito. Y ya acá yo tengo mi queque selladito para venir a colocar el fondant. Voy a recoger y voy a empezar a suavizar mi fondant. Para formar con fondant necesitamos varias cosas. Necesitamos las planchas, que son súper importantes para venir a alisarlo cuando ya tenemos listos una rondana o un cortador de pizza, un poquito de manteca o de maicena, un rodillo para poder estirar con fuerza, un rodillo que sea liso, que no tenga estrías, que no tenga nada para que el fondant no nos quede con nada. Esto es lo que vamos a necesitar. Y el fondant. El fondant, yo primero que nada tengo que calentarlo. El fondant debe estar reposado. Cuando ustedes hagan el fondant, deben dejarlo reposar mínimo unas 24 horas. Yo aquí veo que cuando lo empiezo a suavizar, él está como partido, y conforme lo empiece a amasar, cada vez él va a estar un poquito más elástico. ¿Se puede rellenar con dulce de leche? Se puede rellenar, sí, dulce de leche, pero no sellar con dulce de leche. Sin embargo, hay personas que utilizan dulce de leche antes de pegar el fondant, pero el resultado no es el mejor, porque les da mucha humedad, y esa humedad que les da hace que les marque muchas imperfecciones. Aquí, como si estuviéramos lavando ropita, vamos a ir estirando nuestro fondant para calentar, para poder estirar. Ya cuando se le pone el relleno, ¿se puede poner en la refri para el día posterior cubrirlo de barrio? Claro que sí. Vean, les voy a enseñar unos que tengo por acá. Esos que yo tengo acá, que están envueltos en plástico adhesivo, yo los tenía listos y congelados. Estaban congelados. Los saqué ahorita del refrigerador para dejarlos y venir a rellenarlos. Entonces, igual, vean, esos están separados. Apenas ya tomen la temperatura, yo coloco el relleno y los puedo hacer otra vez así, y los puedo embalar en el mismo plástico adhesivo y tenerlos listos de esa forma. Igual, cuando el queque vuelve a tomar la temperatura, el queque vuelve a estar rico, suavecito, esponjoso. No pierde la calidad ni por congelarlo ni por refrigerarlo, siempre y cuando esté bien cerradito. Vean, el fondant ya está súper elástico, véanlo ahí. Al principio se me partía y ahora sí está bien elástico. Voy a quitarle un pedacito porque esto es mucho para lo que voy a hacer, porque ese cake que yo estoy utilizando es un poco pequeño. El Claro que sí, rojo, negro, azul. Yo voy a hacer una técnica de rayas para venir a sellar el queque. Ya yo tengo mi fondant, este bien suavecito, para ya poderlo estirar. Lo guardo siempre en la bolsa. Y le voy a colocar unas rayitas de colores. Yo voy a hacer algo meramente sencillo, porque lo más importante es que ustedes vean cómo se forra el queque. ¿Recomiendo sellar con ganache? ¿Qué cantidades serían para hacer un ganache? Sí, a mí me encanta sellar con ganache. El de la primera comunión estaba sellado con ganache, el que hice el sábado. Yo utilizo mucho ganache. Y uso 3 partes de cobertura de chocolate por 1 parte de crema. No tengo una receta exacta, sino eso es lo que lo utilizo. Por ejemplo, si utilizo 600 gramos de cobertura, utilizo 200 de crema dulce, para que tengan una idea. Pero dependiendo del tamaño del queque, lo trabajo de esa manera. El fin de semana hice un Burger Cream y se derretía porque sería, si lo hice con manteca, crisco y mantequilla sin sal. Lo que pasa es que cuando tienen mantequilla, son un poco más suaves al tacto, a la consistencia. Si son de pura manteca, son más fuertes. Lo que pasa es que habría que ver qué cantidad utilizaste y el azúcar. Esto los estoy suavizando para venir a utilizarlos. Siempre todos hay que suavizarlos.
Yo voy a meter varios colores para hacer unas rayitas de varios colores. Para que ustedes vean todo lo que ustedes pueden hacer. Y le pierdan el miedo a forrar con fondant. Esa receta es la que nos había enseñado el fondant laminado. Esa receta es el fondant laminado, sí señoras. ¿Los tenía congelados ya horneados? Los queques, sí, ya están congelados, horneados, claro. Ya están así, horneados y ya están congelados. Voy a usar 4 colores. Entonces estoy suavizando 4 pedacitos de pasta porque voy a venir a meterle rayitas a mi otra base blanca. Pero necesito que también este fondant esté elástico. Vean que al principio uno lo hace y se corta y ya después al rato él va cogiendo toda la consistencia elástica. Necesitamos activar glucosa, CMC y todo esto lo logramos en el amasado. ¿Cuánto tiempo se pueden tener congelados ya horneados los queques? Hasta 3 meses. Cuando se sacan, se descongelan y se utilizan automáticamente. Queque congelado, descongelado, queque gastado. Nada vuelve a ir otra vez a congelación. Ya yo tengo una pieza, aquí va a predominar mi pieza de fondant blanca. Voy a hacer un poquito más de pasta cuando hago este tipo de técnicas, porque yo solo voy a estirar hacia un lado, porque voy a llevar la línea de las rayas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer rollitos. Aquí no importa que sean tan rectos, que los puedo hacer con las yemas de los dedos. Y voy a ir colocando. Uno verde, otro moradito. Los colores ahí quedan al gusto. Voy dejando un espacio entre una y otra. Voy pegando esto. Siempre voy a tratar de tenerla en bolsita porque el ambiente se nos va secando. Y aquí yo tengo el aire y el aire también me seca. A veces a mí se me quiebra el fondant cuando forro. Está muy reseco. Si el fondant está muy reseco, se te va a quebrar. O si usas el de marmelos, también da ese problemilla a veces. Habría que ver qué tipo de marmelos estás, qué tipo de fondant estás utilizando para que lo puedas dejar un poquito más húmedo. Yo voy dejando un espaciecito entre cada una y otra porque también quiero que el blanco me domine en la raya. Para luego venir a hacer el fondant. ¿Se congela antes de usarlo? El fondant no se congela. El fondant, digamos, vos podés ya tener, como es tradición ahora, las novias que congelan un queque para el más pequeño, para el aniversario de bodas, que congelan todo el queque en una cajita y lo vuelven a dejar y ya lo descongelan, pero no es lo usual que nosotros congelemos el fondant, sino que hagan ese tipo de procedimiento, que es que congelan el queque todo listo, ya decorado. Profesora, tengo la duda, el ganache que acaba de mencionar no es el mismo que se hace para el chorreadito que se usa en los pasteles. Siempre tenía la duda de lo del ganache. Yo no utilizo el mismo, para sellar utilizo uno y para hacerlo en las tortas y eso utilizo otro. Que este otro ganache que yo utilizo para esto, utilizo uno que es un poquito diferente los porcentajes de crema para la consistencia que voy a dar, que es el sellado del queque. Gracias, y uso el de marshmallow. Ah, sí, es que el de marshmallows hace mucho eso. Hacete este laminado para que vea que se te van a acabar todos este tipo de problemitas que tiene. Aquí tengo este rollito. Yo le voy a dar vueltas como si esto fuera una melcocha. Aquí, ahí le voy a dar vueltas como si esto fuera una melcocha. Ahora voy a hacer una C aquí y voy a dar más vueltas. Dependiendo de las vueltas que yo dé, estas van a ser las rayas que yo voy a formar.
Congelado se refiere en el refrigerador abajo o en el congelador. Congelado en el congelador. Se envuelve en plástico. En plástico. Ahora voy a hacer como una S. Primero hice una C, doblé y ahora voy a hacer una S. Agarro este rollito y le vuelvo a dar vueltas aquí. Las rayas van a determinar el tipo de vueltas que yo dé o lo que tú es. Ahí. Esto me va a determinar. Préstame una cinta métrica, Isa. Yo necesito saber las dimensiones de mi queque para poder estirar el fondant aproximadamente ese tamaño. Entonces 10, 20, 34. Yo tengo 10 de alto y 10 de alto son 20. Y tengo 14, necesito 34 centímetros, que sea la dimensión en la que yo tengo que estirar mi fondant. Tiene que tener 34 por 34, todavía 33, 32, me la juego. Porque el fondant va a tener peso y se me va a estirar un poquito a la hora de montarlo, entonces se la pueden jugar. Pero siempre es súper importante que midan, porque cuando ya montemos acá, no podemos venir a ver cómo recogemos. Ya lo que está, está. Ya yo tengo este rollito aquí y lo voy a venir a estirar. Voy a empezar a estirar. ¿Qué puedo hacer para combatir la humedad? Porque hace que las piezas no se sequen, sino que comience a sudar, como a verse húmedas y brillantes. Ya ahorita, vean aquí donde yo voy sacando todos los colores. Y yo voy estirando solo hacia un lado. Para lo de la humedad, podés agregarle un poquito más de gelatina a la hora de preparar el fondant. La humedad es un poco complicada que nosotros la podamos combatir. Porque ya empieza el invierno, ya empieza la humedad a cobrarnos la factura, pero lo único que podemos hacer es o colocar un poquito más de CMC en la preparación o un poquito más de gelatina para que les ayude a secar. Vean aquí las rayitas cómo se van formando. Vean por el otro lado, también tiene una raya diferente, depende de uno vaya arrollando. Aquí en las puntas yo trato de arrollar menos para que ustedes vean que si ustedes arrollan menos o quiebran menos, la raya va a ser más así. Y que yo estoy estirando solo hacia un lado. Yo más o menos calculo dejar mi rollo del ancho que yo necesito para solo llevármelo en una sola línea y estirar. ¿Para cuántas porciones es ese pastel? Este queque es para de 4 a 6 porciones. Y yo mido que tenga la altura que yo necesito para nada más, que tiene 33. ¿Cuánto tiempo dura el fondant en temperatura ambiente? Ahí va a depender mucho del cuidado que vos le des, pero el fondant tiene una vida útil por ser azúcar, una vida más larga, se conserva por ser azúcar, pero en un mes, dos meses, si lo tenés bien guardado, se te va a conservar. Si es de clara de huevo, tiene que estar siempre en refrigeración. Yo lo voy a colocar de este lado, pero también vean este otro lado, está bonito. Para que vean los dos lados ustedes ahí. Pero vean que yo estiro solo hacia un lado. ¿Por qué estiro solo hacia un lado? Porque si yo vengo y estiro para acá y estiro para acá, voy a perder la forma de la rayita que yo tengo. Y no quiero eso. Lo que quiero nada más es que se vean estas líneas. Ven, es súper manejable, este fondant es súper manejable. Entonces ahí. Hay dos formas de colocarlo. Una puede ser, yo levanto con mis manos y coloco. Y nada más lo vengo, lo coloco y lo dejo ahí caer solamente. ¿El pastel lo congela? Cuando están así, sin decorar, sí. Yo necesito que mi lustre esté húmedo. Entonces, si ya está un poquito seco, le voy a colocar un poquito. Eso es ron que tengo en esta pistolita. Le voy a colocar un poquito de ron para humedecerlo para la hora de venir a montar el fondant. Y no voy a tener mi queque sobre la tornamesa, porque cuando yo vengo y lo coloco, si me asusto, puede salir por allá el queque. Entonces, una forma es, como les decía, cogerlo solamente y venir y ponerlo.
Y la otra forma es que yo lo monte sobre mi rodillo y haga lo siguiente. Y ahí lo dejo caer. Muy rápidamente yo me tengo que ayudar con mi plancha a ir cerrando esta enagua. Esto es como una enagua que se forma aquí. Pero yo muy rápido la tengo que venir cerrando porque el peso va cayendo. O si no, ustedes se ayudan con la mano. Con lo que ustedes vean que le quede más fácil. Para que ustedes lo puedan trabajar. La receta del fondant está al principio del video o en la página. La receta del fondant está en la página de tips que les hice el sábado. Ahí les voy a colocar. Ahí está la receta del fondant. ¿Qué tiene que lustre o qué le puso? Gracias. Lo que le coloqué para sellar era lustre americano, lustre de manteca cristo, ¿vale? ¿Puedo repetir las medidas? Gracias. Estas medidas eran 34 por 34. Se suman los dos altos por el ancho del queque. Ya yo tengo ahí, aunque no esté bien selladito, vengo y corto nada más lo que más peso me dé. Porque él no puede seguir pesando ahí porque se me puede romper. Y ya aquí sí, siempre tengan dos planchitas, porque es muy importante tener dos planchitas para la hora de trabajarlo sea más fácil. ¿Dónde puedo conseguir ese rodillo? Este rodillo lo pueden conseguir en Tips. Todo lo que yo utilizo ustedes lo pueden conseguir en Tips. Recuerden que tenemos un outlet de colores donde podés encontrar una gran variedad de descuentos en la tienda de Pavas, también el pasillo Bakery y el outlet de colores, para que ustedes se den una vuelta y aprovechen todos los descuentos que hay. ¿Qué tipo de ganache está usando para cubrir el quequito? No utilicé ganache, yo hoy lo sellé con lustre americano o buttercream. Con eso fue lo que pegué. ¿Cómo se puede guardar el fondant que sobra? El fondant que sobra lo guardan en una bolsita y los tienen en una cajita a temperatura ambiente y ahí se lo pueden mantener. ¿Cómo saber el grosor del fondant? Unos 4 o 5 milímetros, ya yo casi no las utilizo, sin embargo a veces las uso. Para estos rodillos venden unas ligas, que son como las que usamos cuando hacemos galletas también. Entonces, estas ligas se las pueden colocar al rodillo y estiran con esta liga. Y ahí van a tener la guía perfecta para que el fondant les quede de ese grueso. Y ahora sí, que ya yo sellé bien, yo voy a venir a cortar todos estos bordecillos que están más ahí. Si yo voy a hacer un cierre visual, muy bien. Y si lo voy a dejar listo, también voy a cuidar que estos bordecitos me queden bien bonitos. ¿Qué textura tiene el fondant? Es decir, debe estar muy elástico. Debe ser muy elástico. Si el fondant ustedes lo empiezan a amasar y se rompe como cuando está recién hecho, ese fondant nos va a dar problema a la hora de estirarlo. El fondant siempre debe ser muy elástico. Por eso es una combinación de gelatina, glucosa y CMC. Porque esos tres ingredientes me van a ayudar a dar esa elasticidad que es lo que yo necesito para poder trabajar. ¿Qué es lo que tiene puesto el pastel, lo de blanco? Ah, era el buttercream, el lustre americano. Yo pegué con lustre americano. Si no tuviéramos esas rayitas, si solo tuviéramos un color, podríamos estirar el fondant de cualquier lado. Sí, si el fondant es blanco liso, lo estiran para todos lados. En esta técnica es que se estira solo para un lado porque yo no quiero deformar las líneas, ¿verdad? Por eso es que lo estiro solo hacia un lado, pero es en esta técnica nada más. Normalmente el fondant se estira para todo lado, solo en estas técnicas que es de rayas, estiramos solo hacia un lado, para no deformar nuestra rayita. ¿Se puede poner dulce de leche para sellar? No. Bueno, sí se puede, pero no se debe, porque te va a marcar imperfección. Si ustedes ven, este queda todo lisito, se ve bien bonito. Si ustedes ven este molde que yo utilicé, es redondito. Entonces, estas líneas de acá me quedan redonditas. Si yo uso un molde que sea cuadrado, es más fácil para venir que no quede esa línea. Esta me va a quedar redondita porque mi molde es redondito en la parte de arriba. ¿El lustre está al principio del video? El lustre, hay videos donde yo hago el buttercream también. Ya yo partí de un lustre ya hecho porque ya ese lustre lo hemos preparado en otros videos. Voy a hacer un cierrecito visual para venir a colocar ahí
que podría ser de las mismas pasta que a ustedes les queda, o podemos hacerlo de otro tono para que les quede combinado. ¿Dónde queda el outlet de colores? En Pavas. En Pavas. Voy a estirar un rollito para venir a colocarle aquí como cierre visual, y voy a utilizar una esteca de conchita para hacer un acabado, y vean qué fácil que es. Cuando puso la cobertura de buttercream, ¿lo refrigeró antes de poner el fondant? No, no, como fue rápido, no, de una vez, nada más sellé y lo coloqué. ¿Las ligas las venden en Tips? Las ligas las venden en Tips, sí, las ligas son de Wilton, y el rodillo también lo pueden conseguir en Tips. Voy a hacer un rollito que tenga el tamaño de mi torta y que tenga el mismo gruesor, y lo hacemos con las palmas, aquí sí, para no marcar, porque si yo hago con esto estiro muy rápido, pero voy dejando la huella de los dedos, entonces por eso, o me ayudo con las planchas que voy haciendo, o me ayudo con las palmas. ¿Con qué lo rellenó? Lo rellené con brigadeiro de coco. Vean, acá, con esta esteca, que tiene como rayitas, que son como una conchita, yo voy a venir a ponerle acá al borde. Voy a traer goma, la goma de CMC o la goma comestible. ¿Puedo forrar el pastel con buttercream suizo para sellar? No, no, con ese no. Tiene que ser el que, ojalá solo el que tiene manteca o ganache de chocolate. Eso no, porque tiene mucha humedad. Puede ser con el de lustre de mantequilla. Con el de mantequilla tampoco me gusta, porque la mantequilla es muy suave. Voy a poner un poquito de goma todo alrededor y voy a venir a pegar esto. Cuando yo voy a hacer terminales o cierres, siempre voy a cortar en ángulo de 45, para que cuando yo venga y pegue esta otra pieza y yo las coloque, voy a majar, no se vean ni el principio ni el final, y voy a empezar a majar de donde hice el cierre. Con esta esteca y en esta posición del dedo yo empiezo a majar, y voy a hacer como una conchita. Y voy a ir majando con mucho cuidado de no tocar la pared del queque, para no marcar ahí. Si lo que estoy marcando simplemente es este borde para hacer la decoración. Si no quiero poner buttercream al queque, ¿puedo montar el fondant sin nada en el queque, o con qué otra cosa puedo ponerle al queque para montar el fondant? Tiene que tener o buttercream o ganache de chocolate, pero el fondant no se pega al queque solo, tiene que tener un producto que te ayude a amarrarlo, o las bases estas o ganache de chocolate. Son las únicas dos cositas con que normalmente colocamos el fondant. ¿De cuántas pulgadas es el queque que está haciendo? De 6 pulgadas aproximadamente. Ahí. Voy a hacer un lacito como para montar ahí algo rápido para que nos quede más decoradito. Ustedes pueden decorarlo al gusto, pero nada más como para que vean la decoración. Pueden hacer la combinación de colores. Profesora, en la receta va a quedar publicada también en la receta brigadeiro de coco. Bueno, no está lo del brigadeiro de coco, pero en otras recetas ya he utilizado como ese tipo de preparaciones. Entonces, y si no, me escriben a mi teléfono y con mucho gusto yo se las paso. Voy a hacer un lacito muy sencillo. ¿Cómo se arreglan los huequitos que se hacen al fondant una vez que se pegó? Cuando se hacen huequitos, porque está un poquito más reseca la pasta, eso es por resequedad. Entonces tratemos siempre de buscar que la pasta no nos quede reseca.
eliminando un poquito de azúcar y muchas veces por falta de amasado. Que a la base con un poquito de lustre. Acá tengo una tirita, voy a hacer un lacito. Esto es una de las formas de hacer un lacito. Voy a recoger acá un poquito y voy a recoger acá y voy a marcar mi centro. Marco mi centro, recojo acá, voy a colocar un poquito de goma y voy a colocar acá y aquí formo una gasita. Y acá tengo un lacito. Voy a estirar otro poquito este para venir a hacer el centro de mi lazo. ¿Qué uso es el tradicional? Sí, yo utilicé el de una taza de manteca Crisco, un tercio de taza de leche y entre 800 y 900 de azúcar glass esencia, su preferencia, y listo. Voy a estirar acá un poquito. ¿Cómo se hace la goma? ¿O ya la venden? ¿La qué? La goma. La goma es agua con CMC. A una taza de agua, a una taza de agua hirviendo, una cucharadita de CMC y también ya la venden lista. Igual voy a recoger en ambas esquinitas o bordes y lo voy a venir a colocar acá. Vengo, coloco, cierro, presiono. Este lazo, si yo lo quiero dejar secando en esta posición, podría colocarle dos pedacitos de servilleta para dejarlo secar. O si lo dejo así un poquito de pie, él se me va a secar también. ¿El fondant se puede guardar en la refrigeradora? Sí lo puedes guardar en refrigeración. Lo que pasa es que aquí es muy húmedo. Costa Rica también tenemos mucha humedad. Y entonces ya empezamos el invierno y la humedad nos cobra la factura. Entonces es mejor que lo guardes en bolsitas, en un topper, a temperatura ambiente. Solo cuando es de clara de huevo, si es recomendable manejarlo en refrigeración. Y si es polvo de merengue, puede estar a temperatura ambiente, que es clara de huevo deshidratado. Voy a hacerle las gasitas al lazo. Voy a estirar otra tirita. ¿La goma se puede conservar? Sí, la goma tiene que estar en refrigeración. La goma la tienen que tener en refrigeración. Después de que ya está hecha, la guardan en el refrigerador y la mantienen en la refri. Ahí el lazo, las medidas y todo, es como ustedes, depende de la decoración, ustedes le pueden hacer las medidas. Voy a cortar, voy a hacerle las gasitas de lazo aquí en las puntas. Afinamos bien para que los cortes queden bonitos y no nos queden piquillos por ahí en alguna área. Cortamos, afinamos. En el centro vamos a hacer esto. Recogemos este fondant, lo llevamos para la bolsita para no tenerlo a temperatura para que no se nos seque. Porque cuando se deja secando el fondant suda. El fondant si le está sudando es porque tiene humedad. Si el fondant les está sudando es porque hay un poquito de humedad. Y si hay humedad, ya empezamos en este tiempo que es un poquito más difícil, hay humedad. También nos funciona muy bien. Si yo necesito hacer esto, yo lo dejo en el horno con la luz encendida y se les va a secar muy rápido y nos va a ayudar. Y yo puedo meter un queque que está sellado con lustre americano en el horno con la luz encendida para que me ayude a secar. Si tiene ganas de chocolate, no puede ir al calor de la luz del horno porque si no también se les va a derretir un poco. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Voy a venir a pegarle este lacito aquí a... Entonces pego aquí en el centro donde yo voy a dejar. Si yo quisiera que mis cintas tengan un movimiento, igual pongo un poquito de goma donde yo quiero que venga el movimiento. El fondant que me sobra lo puedo guardar en la nevera, ¿y cuánto dura?
El fondant que le sobra lo puedes guardar a temperatura ambiente en una bolsita y ahí lo tenés, lo vas a conservar. Ven, si yo necesito, yo quiero que estas me queden más paraditas, pero no se me han secado, con servilleta. Ustedes mientras lo van armando, también le pueden hacer un relleno con papel. Mientras que ellas se secan, ustedes las dejan así, para que se vayan formando más bonitas y no se les vayan a caer. ¿Podría repetir, por favor, la receta del ganache para cubrir? El ganache para cubrir, yo utilizo 3 partes de chocolate por 1 parte de crema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No tengo una receta exacta, porque lo hago con base a las necesidades que tengo. Entonces, mi forma de trabajarlo siempre ha sido así, pero para que tengan una idea ustedes más completa es, en 600 gramos de cobertura, yo utilizo 200 gramos de crema de leche, crema dulce, y solo utilizo la 2 Pinos, no utilizo ninguna otra marca para hacer eso, ni utilizo ningún otro producto para hacer este tipo de ganache. Solo utilizo la crema dulce de 2 Pinos y listo. Y cobertura si utilizo semi amarga, amarga, de Purato, de Cocoa Costa Rica, de todas coberturas que ya vienen listas, las utilizo para hacer ganache, pero la crema sí utilizo solamente ese, no hago el ganache con ningún otro producto. Este fondant que ya nos queda, que fue el que nos quedó, revisamos que no tenga poquitos de lustre, que haya quedado por ahí, que no esté contaminado, ven, que esté todo limpiecito. Y este yo lo puedo volver a reutilizar, ya no me va a quedar blanco, me va a dominar algún color, pero los puedo dejar para sacar, porque la idea no es desperdiciar, entonces ustedes lo van a amasar, ahí les va a dominar un color, por lo menos base, y ya después ustedes deciden el color que lo quieran hacer, dependiendo. Yo aquí puedo colocar un rosado o un moradito, que me va a dar bastante bien, para darle otra vez el color. Yo lo mezclo, ya lo tengo mezclado y lo puedo volver a utilizar, porque si se gasta un poquito más de fondant en este tipo de técnicas, porque al momento de que solo vamos a estirar hacia un lado, necesitamos una porción más grande de fondant que normalmente estiramos hacia ambos lados. El grosor del fondant, más o menos entre 4 y 5 milímetros. Si tienen las ligas, perfecto, y si no, ustedes más o menos ahí lo van calculando hacia un recitorio. Y voy a poner ganache para luego forrarlo. ¿Debo secarlo antes del refri para que no sude el ganache? Sí, el proceso del ganache es diferente, porque el ganache trabaja de otra forma. El ganache trabaja con golpes de refrigeración. Yo doy 2 manos cuando voy a sellar con ganache, porque el ganache sí me ayuda para hacer bordes perfectos y es una capa más gruesa. Yo doy una capita, llevo unos 5 o 8 minutos al congelador, retiro, vengo, doy mi otra capita, emparejo y ya lo dejo que bote el frío que tenía. Y antes de pegar el fondant, humedezco nuevamente con ron. Humedezco bien el ganache con ron cuando ya yo voy a venir a colocar la pieza de fondant, para estar segura de que mi pieza está húmeda. Porque si hay partes donde el fondant no esté humedito, si hay partes donde el fondant no esté humedito, ustedes, eso se les va a levantar igual con el lustre americano, una bolsita de aire. Entonces, porque no pegó siempre, el queque debe estar bien húmedo antes de colocar el fondant. O sea, húmedo de que esté para que se pegue la pastita, ¿verdad? Nada más aquí. ¿Y cómo evitar la humedad en el fondant? Es un poco difícil en el invierno evitar la humedad. Si tenemos deshidratador, pues eso nos ayuda. El aire acondicionado nos ayuda un montón para evitar lo de la humedad, pero es el ambiente, no podemos hacer nada. Hacer fondant con un poquito más de gelatina. También utilizar fondant con clara de huevo, que ayuda a absorber, pero es algo que tenemos que aprender a vivir con ella, porque la humedad nos cobra un poquito la factura en el fondant. ¿Qué podría hacer para que el fondant no se quiebre en la unión de la parte superior y las paredes del pastel? Se te quiebra por resequedad, se te quiebra porque está muy reseco, entonces el fondant se va a resecar, pero normalmente el fondant, o sea, siempre va a estar manejable. Ves que amasarlo bien, que esté bien elástico a la hora de trabajar, para que a la hora de forrar no se le quiebre. También otra cosa muy importante es que si yo duro mucho tiempo en venir a forrar la torta y venir aquí con la plancha mientras que ese fondant está ahí cayendo y se seca, también se me quiebra.
Tiene que ser un proceso un poquito rápido y eso lo van a lograr cada día con la práctica para venir acá con la plancha de una vez rapidito a hacerlo para que no se les vaya a quebrar. Vean, aquí ya le metí otra uña. Es que tengo unas uñas largas y las tengo por todos lados. La receta del fondant, ¿cómo aparece en la página? En la del sábado, en la receta del sábado, en el queque primera comunión, ahí está la receta del fondant. Y en la de hoy también se las voy a compartir ahí en el link para que ustedes puedan tener lo de la receta. Ahí les voy a poner lo del lustre americano, lo del fondant y la técnica de rayas, si van a tener que ver el video para poderla confeccionar, porque es algo muy de ver, pero ahí les va a quedar todo. Ahí les voy a dejar todo para que lo puedan ver en el link. Bueno, espero haber complacido a todas las que querían ver y detallar cómo colocar el fondant. Eso es mucho de práctica, hay que perderle el miedo, hay que trabajar a veces un poquito rápido y trabajar con productos que nos den la seguridad de que nos va a dar un resultado exitoso. Yo espero que les encante, que practiquen esta técnica para que todos ustedes vean qué fácil que es. Hay que perderle el miedo al fondant. Es muy bonito, aunque a veces digan que no es tan rico, pero el fondant laminado con la esencia, depende de la que ustedes le coloquen, es un fondant bastante rico. Entonces nada más es que lo practiquen ustedes en casa y le pierdan el miedo. Recuerden que ahí les va a quedar el link con todo. Y hay 4 tiendas disponibles para todos ustedes. Pavas, que es la que tiene el outlet de colores, y también tiene su pasillo bakery. Estamos en Liberia, San Pedro y San José por la Cañada. Y si no, recuerda escribirnos al 6130-0606 si tenés alguna duda. Visita nuestra página web donde vas a encontrar también grandes descuentos. Espero que pasen una linda tarde y nos vemos el jueves, si Dios lo permite.